El vestido. Sí. Miren, van a poder entrar a lo que es la primera capilla, a lo que fue fundado el 12 de diciembre del año 1985 por un señor llamado Antonio López Zamora. A lo que van a poder encontrar lo que son esos murales pintados por Bruno Mariscal, en su forma conocido como Brumaris. Él es originario del pueblo de Ajijic. Pueden pasar si gustan para que las observen. Esta isla. No, esta, ¿qué? El lago. El lago, ah. ¿Y tiene tres islas, dije? Tiene cuatro. Cuatro islas. Esta es la de los alacranes, la isla del pato, la isla del presidio y la isla del patatán. Ya en esta siguiente capilla les voy a poder mostrar lo que son las manifestaciones de la Virgen de Guadalupe, donde se manifestó lo que es en un comal en algunas piedras que hay aquí dentro. Pueden pasar si gustan para que las observen. En ese comal que está ahí dentro. Se dice que en la zona de pesca, uno de los pescadores estaba calentando tortillas. De repente se le quemaron, se le apareció la silueta de la Virgen, salió de su cabaña, agarró una piedra y empezó a tallar un eso de abajo. Es por eso que tiene los tallones. También nos acercamos a ver lo que es la forma de la Virgen de Guadalupe en esta piedra que tenemos aquí en la orilla. Atrás tenemos otra en donde tiene la forma de una cruz. Esa piedra amarilla que está en el suelo tiene la forma de la Virgen de Zapopan. No sé si le alcanzan a distinguir. Y abajo de los murales, es la especie de pescado que hay aquí en el lago, lo que es el bagre, la carpa, la mojarra y atrás el charalito. El 12 de diciembre dan un recorrido gratis y venden reunidos así como en ese mural. Todo es garantizado, lo que es el viaje en lancha desde Chapala aquí a la isla de los alacranes, te lo dan gratis. Ya de comer para toda la gente, le dan lo que es la carpa y la mojarra el 12 de diciembre, todo es garantizado ese día. Los alacranes hechos por Gis y Piedra, por el mismo pintor de las dos capillas. Pásenle si gustan para que vean los detalles de los pichones. ¿Y aquí hacen rituales? Uh-huh. ¿Cuándo? Ahorita les voy a explicar, miren. Y aquí adentro, esos son los rituales que hacen los guicholes. Los guicholes vienen cada mes, cada año, sacrifican lo que es un animal, como un chivo, un puerco, un becerro, ellos cojan la sangre y se la toman. Esa piedra blanca que ven en el fondo con un pedazo de mata azul al lado del venado es sagrada para ellos. Tiene forma de mujer porque para los guicholes es la diosa del lago, sus creencias de ellos. Vienen desde Nayarit y Santa Catarina, hacen sus rituales aquí a la isla. Tienen 5 puntos cardinales, uno de ellos es aquí, la isla de los alacranes. Es por eso que nos visitan. Ya con lo que ustedes me gustan dar, yo ya hasta aquí termino. Espérame. No pasa nada, de hecho no vas a hacer nada.
¿Qué sentiste? Ay, ya. Ya pasó. ¿La vas a pincel ya tienes listo? Verás tu mano así, mira. Mira. Es foto. Es foto.